Hola, hola Federico, hola Alejandra, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bien, muy gracias bien. Por esta charla. Bueno, Qué Ernesto, ganas cuando uno se entera que un periodista... de estar ahí para ir a ver Talleres Instituto. ¿Sí? ¿Por quién hincharías? Decía qué ganas de estar ahí para ir a ver Talleres Instituto mañana. ¿Por quién hincharías de los dos? Talleres local. Y uno está más acostumbrado como bonaerense, como platense, a mirar a Talleres que a Instituto, porque ha tenido, bueno, desempeños Más mucho más historia, potentes, primera. pero no Claro. me da para hinchar por uno o por otro. A ver, Muy es bien. como que yo te preguntara por qué hinchás por Estudiantes de Gimnasia, te vas a meter en un lío. Sí. O sea, prefiero, Tiene razón. bastante líos tengo para meterme en ese también. Totalmente. Yo me meto en ese lío. Te digo por Estudiantes y tiene que ver con un debate muy actual, pero no, me salgo de ahí. Así aprovechamos tu participación hoy. Seguimos. Le gusta, le gusta. Ernesto, a uno le dicen un libro de Tenenbaum, conocidísimo periodista de hace más de 30 años a nivel nacional, colaborador del staff de La Nata. A uno le dice un libro de Tenenbaum sobre Milei y a priori dice es un libro muy crítico. ¿Es así? Y la verdad que no. O no sé, me parece que no, porque cuando yo me puse a investigar sobre Milei y encontré ese material riquísimo, pero que eso, hay un material espectacular sobre Milei, mi desafío justamente era salirme de ahí. Mi desafío era hacer una crónica, y las leyes del periodismo clásico en las que yo creo es que cuando vos opinás, opinás, y cuando informás, informás. O sea, hay libros que se pueden escribir para elogiar a Milei y mostrar que es el mejor líder del mundo. Hay libros que se pueden escribir para mostrar por qué Milei es una porquería. Este libro no es ninguna de las dos cosas, o por lo menos no intenta hacerlo. Es un libro que intenta contar y que intenta entender, o al menos ayudar a entender al que lo lee, qué fue este fenómeno tan arrollador que se llama Javier Milei. Porque la verdad que lo que a mí me apasionó del trabajo del libro es que yo soy uno de los que no la vio. Yo nunca supuse en aquellos meses que Milei llegaría, o por lo menos que llegaría tan rápido a la presidencia de la Nación. Y mucho menos imaginé que ese hombre tan extraño, que pocos años antes era casi nadie, que no había conformado una familia, por lo menos una convencional, que no había creado una empresa, no se había recibido un doctorado, no había sido un gran arquero, era un hombre bastante solitario. Bueno, que ese hombre en 7 años pasara a ser el presidente de la Argentina, alguien que derrotara a políticos muy experimentados y a estructuras históricas de la política argentina, y que además se transformara en un referente político internacional, a tal punto que los argentinos, cuando vamos al exterior, ahora nos preguntan por Messi, por el Papa un poco y por Milei. O sea, hay la historia con la que yo me encuentro. A ver, esta historia te la podría haber contado cuando yo empecé a trabajar, pero después te zambullís en lo que pasó en esos 7 años en el país y con él, y es una película. A ver, es una película que te parece exagerada, porque de repente vos lo ves a Milei. Yo me encontré con una imagen, por ejemplo, que no había visto. Milei, no sé si ustedes se acuerdan, en un momento se disfrazó de superhéroe Sí. y empezó a decir: yo soy el general ANCAP. Se puso una capa amarilla, un traje negro pegado al cuerpo que se lo hizo Lilia Lemoine, unos guantes, agarró un tridente, se puso un antifaz y empezó a decir: soy el general ANCAP, por anarcocapitalista, y mi misión es echar a patadas en el culo a todos los comunistas del mundo. Eso de cuando Y hacía el después lo teatro en ves la a calle Milei Corrientes ahí en Buenos cantando. Aires. No, 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 eso fue en una convención de cultura japonesa, o sea, así de raro como te lo cuento. Y después lo ves a Milei Desopilante. en Intratables peleándose a los gritos. Y lo ves a Milei siendo de canal en canal contando intimidades de cómo el padre le pegaba o de cuáles son sus preferencias sexuales. No sé, hay una frase de Milei que yo la escucho y no puedo creer que haya dicho ese tipo de cosas. Por ejemplo, él dijo: yo he participado de muchos tríos sexuales, la mayoría de ellos con mujeres, o sea, una parte no. Y después ha contado, y después lo ves a él, no sé, dando clases de economía en las calles. Y después lo ves a él actuando en una obra de teatro. Y después lo ves transformándose en judío. Y después lo ves a él transformándose en un agitador
político espectacular, con un megáfono en barrios hablándole a 40 personas. Y después lo ves a él transformándose en un líder político con un olfato que te sorprende por su versatilidad, por su imaginación, por su creatividad, y después lo ves transformándose en presidente. Entonces, ves todo eso, y te estoy hablando trazo grueso, porque cada momento tiene sus detalles, su riqueza, su complejidad, y después además, cuando ves todo eso junto, se te va construyendo un personaje, incluso con una trama psicológica muy profunda, muy interesante, con momentos dramáticos, y bueno, todo eso le da carnadura, una historia que yo intenté contar de la manera más profunda y vertiginosa posible en este libro. Pero muchas veces me da ganas de decir que no es un libro, es una película. Vos lo lees, vos no la ves, pero estás viendo una película que si alguien la filma, no se la crees. Claro, bueno, y sobre eso, Ernesto, vos lo dijiste recién un poquito al inicio, ya tengo bastantes problemas como para meterme en otro. Escribir este libro de movida es una provocación, porque estamos en un país en donde todo es a todo nada, blanco y negro, elogio, crítica, favor o en contra. ¿Cómo te llevas con eso? Porque sabés qué es lo que va a provocar o no. Mira, no lo sé, pero si vos me decís a priori, primero algo de convicción muy fuerte. Yo tengo una opinión crítica sobre Milei, por eso cualquiera que dice un libro de Telemann sobre Milei seguramente es crítico, pero después tengo una vocación profesional muy fuerte, Yo descreo de mis opiniones también, y yo tengo la idea de que puedo estar equivocado. Y yo creo que muchas veces contar las cosas es más interesante y más rico para un lector que opinar sobre ellas. Y entonces este libro no es un brulote contra Milei. Si alguien se ofende es porque lo leyó mal o porque tal vez yo me equivoqué, pero no es un brulote, no es algo que está escrito para debilitarlo. Está escrito porque mi trabajo es contar, y ese es mi trabajo como periodista. Ahora, ¿cómo me llevo yo con el clima duro que hay de gobierno de los periodistas? Es un clima que no me gusta, que me preocupa, que creo que habla mal del gobierno. Creo que un gobierno tiene que aceptar que hay críticas y convivir con ellas naturalmente. Construir un aparato mediático para confrontar con los periodistas como está haciendo el gobierno, insultarlos todo el tiempo, ya lo vivimos con Cristina, y no es algo que sea bueno ni para el gobierno ni para el país. Los líderes que se agarran con la opinión pública, con los periodistas que piensan distintos, son líderes que tienen algo de autoritarismo. Ahora, en el medio de eso, ¿cómo me llevo yo con eso? No me gusta lo que pasa por el país, no por mí, porque es la historia de mi vida. Cuando estaba Cristina en el poder, pasaba lo mismo. Cuando estaba Menem en el poder, pasaba lo mismo. No está bueno que pase, pero es algo repetitivo. Hay momentos en que los presidentes creen que la comunicación, lo que se dice de ellos, es muy importante, y yo creo que lo que se dice de ellos deviene de lo que hacen. Si Milei hace un buen gobierno, la gente lo va a querer independientemente de lo que haga el periodismo, y si Milei hace un mal gobierno, la gente no lo va a querer independientemente de que el periodismo sea una legión de alcahuetes. Entonces me parece poco inteligente, pero bueno, es algo repetitivo. Y en el mundo hay muchos líderes que se pelean con el periodismo de las más variadas líneas políticas. Qué sé yo, vos lo ves a Bolsonaro, lo ves a Netanyahu, vos lo ves a Trump y vos lo ves a Maduro, que es el hombre del momento, que cuando arrancó el chavismo arrancó con peleas con el periodismo. Entonces, y después hay otros, vos no lo ves a la calle Pou o a Mujica o a Lula o a Boric o a Piñeira, por hablar de algunos países, peleándose todo el tiempo con el periodismo. Me parece que cuando hay un presidente y se pelea el periodismo, eso revela un rasgo ciertamente autoritario ese presidente. Ahora, la democracia ha convivido con presidentes que tienen estos rasgos y en todo caso nos tocará convivir. El libro no tiene nada que ver. En todo caso, las cosas que a veces digo en radio tienen que ver con ese clima, pero el libro no tiene nada que ver con eso. Alguien que simpatiza con Milei no se va a sentir agredido, le va a parecer interesante y se va a preguntar, che, este tipo, ¿cómo hizo esta magia? Que es una pregunta que yo también me hago. Y alguien que, si alguien que es crítico de Milei lo compra para encontrar una serie de consignas y agresiones contra Milei, se va a sentir defraudado, porque es una crónica, es tratar de entender quién es este personaje tan estrambótico que hizo, si vos comparás logros con el tiempo invertido para conseguir esos logros, debe ser la carrera política más exitosa de la historia de la democracia mundial. Entonces, mirá si no hay para contar ahí. Es cierto. Qué interesante. Y qué interesante este punto, que nunca estuvo en tu ánimo alimentar el antimileísmo y que estás convencido de que el producto no hace eso, el resultado final de este trabajo. Ernesto, tuviste oportunidad de
entrevistarlo directamente a Milei en el proceso de escritura? Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a él muchas veces, hasta que un día me dijo, no te voy a dar nunca más una entrevista. Que fue, ¿ustedes se acuerdan que le había hablado del tráfico de órganos? Sí. Y yo, porque yo le hice una entrevista muy amable, pero le pregunté, yo me había enterado que el mismo autor, Rothbard, que hablaba de la venta de órganos, unos párrafos más abajo, hablaba también de un mercado de compraventa de niños. Entonces yo se lo pregunté, él no negó taxativamente y se armó un despelote bárbaro. Entonces las veces siguientes que le pedí un reportaje me dijo, no, yo si querés hablo con vos las veces que quieras. Pero un reportaje no, porque vos me encarás con preguntas profundas, yo me engancho, contesto honestamente, me sacás de mi recorrido y después la política me hace pelota con tus preguntas. Ahora, sí hablé muchas veces con él, incluso después de ser electo presidente. Personalmente y después de asumir la presidencia por teléfono. En los últimos dos meses dejamos de hablar, un poco porque yo imagino que él debe estar enojado con algunos de mis comentarios, pero igualmente le mandé un WhatsApp diciéndole, estoy por publicar el libro que te dije que iba a hacer sobre vos, hay cosas que te van a gustar, hay cosas que no, pero me sentiría mal si no te ofrezco la posibilidad de llevártelo y dedicártelo. Así que si tenés una chance, entiendo que no tengas tiempo, sos el presidente, entiendo que estés ofendido por algo que dije, así que cero presión, pero si hay alguna chance, avísame. Bueno, fue hace dos semanas y todavía respuesta no tengo. Ernesto, en todas estas charlas que tuviste con él, no las entrevistas, sino charlas, en las que hablaste personalmente, me imagino, de muchas cosas, cuestiones personales. ¿En algún momento él te hizo mucha referencia a esa pasión que tiene por Conan, los hijos de Conan, la clonación del perro? No, de eso no hablé. Yo siempre que hablé con Milei hablé de política y de economía. Lo único que te voy a contar es que algo que cuento en el libro, que un día después de una entrevista en Radio Con Vos, yo le digo a Milei, Javier, no sería bueno que para el país ni para vos que llegues a presidente. Y él me dice, ¿por qué? Y porque es un cargo que requiere una estabilidad emocional muy grande, que no tiene nadie, pero me parece que vos menos que nadie. Entonces me dice, ¿vos decís que yo estoy loco? Y yo le dije, y un poquito sí, le digo. Y entonces él me dice, ¿y los que están ahora, qué te parece? Y yo le dije, ese es tu punto fuerte, que por más que parezcan más normales, tal vez están más locos que vos. Y esa charla es la charla más personal que tuve con él. Después tuve, por ejemplo, en el libro cuento que, yo tenía, antes de que él ganara, una visión política parecida a la de los franceses. Vieron que los franceses, cada uno vota como quiere en primera vuelta, pero después todos los que no votan por Le Pen votan por el que sale primero de los que enfrentan a Le Pen para evitar que ella llegue al poder. Eso en Francia se llama cordón sanitario. Cuando nosotros estábamos antes de la primera vuelta, el año pasado, yo había dicho que iba a votar por cualquiera que estuviera contra Milei. O sea, no me gustaba que ganara alguien que estuviera vinculado con Vox, con Bolsonaro, con Trump, o sea, alguien de extrema derecha. Y entonces yo dije, si Bullrich es la que va a confrontar con Milei, voy a votar a Bullrich. Si Massa es el que va a confrontar con Milei, voy a votar a Massa. Y dije, no tengo nada que ver con Massa ni con Bullrich. Jamás los hubiera votado si dependiera de mí, pero ante la situación votaría el que tuviera ir al balotaje. Y cuando, unos días antes de la primera vuelta, del balotaje, dije, yo voy a votar por Massa porque creo que es malo para el país que gane Milei, creo que nos lleva a un territorio inexplorado y aún peor que el que Massa gobierna. Cuando pasamos y ganó Milei, le escribí y le dije, Javier, te felicito porque ganaste muy buena ley. Vos sabés que yo hubiera preferido lo contrario y creo que esto termina mal, pero ojalá al final del camino me demuestres que tenías razón vos y no yo. Y la verdad que sí, me gustaría que fuera así, no fue una cordialidad nomás. Me gustaría que al final, en dos años, yo diga, che, me equivoqué y este tipo tenía razón, mirá qué bueno cómo ordenó el país. Le escribí eso, él me respondió rápidamente, lo fui a ver al hotel donde estaba parando, hablamos un rato largo, estaba su rabino ahí, y me explicó los problemas que tenía la Argentina y lo que él pensaba hacer en gráficos, números, fórmulas, matemáticas, en tres hojas apaisadas. Entonces, cuando terminó esa charla, yo le dije, ¿me las puedo llevar? ¿Qué vas a hacer con eso? Me dice. No, voy a publicar un libro que saldrá en 6-7 meses. Así, llévatelas. Y me las llevé y están en el libro. Qué bárbaro. Yo he tenido hasta ahora una relación bastante buena
bastante buenas, sobre todo de él hacia mí. Por ejemplo, hay un libro que se llama El fin del libertario, donde él le agradece a un montón de periodistas por el espacio que le dieron. Son un montón, es un párrafo largo, largo, con, a ver, debe haber 40 periodistas ahí. El último soy yo. Y sobre el único que escribe algo, además del agradecimiento, es sobre mí, y pone entre paréntesis, un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento, pero que siempre pregunta con profundidad y respeto. O sea, él tuvo siempre, fue muy diferente conmigo. Uh-huh. Claro, un elogio, la verdad que me conmovió. Y no solo me conmovió por el elogio, sino porque no me lo contó. Yo podría haber no haber abierto nunca ese libro. Bueno, pero después está el periodista que opina, que tiene sus principios, que siempre fue crítico de cuánto gobierno tuvo enfrente, y el presidente que tarde o temprano se enoja con ese periodista. Mm. Y eso es muy humano también, porque, por ejemplo, yo hablé mucho durante su carrera con Alberto Fernández. Y Alberto Fernández me decía, nunca me voy a enojar con vos porque te conozco, porque te respeto. Y yo le dije, te apuesto que sí. Y entonces, un día, cuando fue lo de la foto, yo venía escribiendo críticamente, cuando fue lo de la foto de él con Fabiola en la campaña, hice una nota que es muy dura, que se llamaba El presidente es o se hace, en Infobae. Bueno, de ahí en más se enojó. Después volvimos a hablar mucho tiempo después. Bueno, un poco, como yo entiendo la relación entre un presidente y un periodista político, es esa. No quiere decir que sea la correcta, sí. Es como yo la entiendo, ¿no?